Hola, Mariana. Hola. Hola, Angie. Hola, buenos Hola, días. Angie. Buenos días. Bueno, parece que hay un poquito de retraso en la comunicación. Bueno, Mariana, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te pasa? Hola. Me ha pasado que ha venido sin esperarme, que se trasplantó a través de mi boca con voz masculino y me dijo que es mi padre. Ok, entonces, oíste una voz en la cabeza, una voz masculina, y luego hablaste sin querer, sin que tú querías decir algo, tu boca dijo, yo soy tu padre, algo de eso, ¿correcto? Directamente me habló por mi voz Ok. con voz de hombre. ¿Y cuánto tiempo hablaste de esta manera? Solo una vez y No, luego digo, ¿por di cuánto tiempo? entidades. ¿Por cuánto tiempo? ¿Media hora, una hora, un minuto? ¿Cuánto? Solo una vez me dijo. Ok. Entró y ya está. Y Vale. luego vi entidades, una despeinada negra, imágenes, historias y cosas O sea, quiere raras que decir que tú sí. tienes molestias por entidades. O sea, algo invisible Sí. te molesta de día y de noche, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de molestias? Hay muchas voces como house, gritos, que mete sustos. Cuando me levanto me dice que llamo a mi madre y cosas raras. Ok, entonces, voces en la cabeza. Esto es Sí, el sí, jugo, ¿no? sí. Ok. Y todo el rato se jugaba con las palabras y no me gusta que son molestos. Vale, perfecto. Me gustaría saber quién es aquel padre falso que es una entidad, no sé. Bueno, vamos a ver, No vamos a ver qué creo, un es. padre no hace, un padre bueno no hace esta cosa. Bueno, vamos a ver qué es, ¿ok? Bien, cierra los ojos, Mariana, Sí. sí. Ahora yo voy a contar de 10 a 1. Mientras cuento, tú te relajas y mientras te relajas, van entrando esas voces. Primero, deja que entre la que dijo que era tu padre. Pero si entra otra voz, déjala tranquilamente. No resistas. Cuento de 10 a 1 y empiezas a oír las voces en tu cabeza. 10. Siete.
Déjame con esa voz. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? María. Ahora, mientras Mariana se relaja más, tú saltas a hablar a través de Catrina Katrina, ¿cómo? Azule. Katrina, ¿de dónde vienes? De los muertos. Estás hablando con un vivo. Lo sé. Ah, que lo sabes. Pensaba que no lo sabías. ¿Y hablas mucho con los vivos? Sí. ¿Y qué les dices? Les recuerdo sus peores errores, miedos, sus vidas de mierda. Y ellos te contestan. Los vivos nos odian. Y te contestan. No, nos ignoran. Y no te aburres. Los odio. ¿Y por qué no te vas? ¿Qué hablas con ellos si los odias? Que todos van a estar acá algún día. Yo también un día vendré. Tú estarás acá Sí. y no te dejaré salir ¿Por qué no? nunca, porque no nos ayudas, ¿Y por qué tengo que ayudarte? porque estás vivo, ¿Y cómo puedo ayudarte? Dímelo tú. sacándonos de acá. ¿Dónde estás? De esta oscuridad. ¿Y tú cómo sabes que los vivos te pueden ayudar? Porque ustedes tienen el poder. No, te equivocas. El poder lo tienes tú. Sí. Es porque no lo crees. ¿Ves? Tú dices no y lo que haces es crear el no poder. Si dices no, estás anulando tu poder porque tú eres tu propio poder y No, hasta te puedes anular. Mira lo poderoso que eres. ¿Quién es Mariana? un puente, ¿Un puente para ir a una dónde? puerta para ir a la vida. Que tú quieres volver a ser viva. Todos. Madre mía, no sabéis lo que queréis. Aquí es una mierda. Estáis mucho mejor ahí sin cuerpos. El cuerpo lo es todo, No. lo es Es todo. porque estás en el lugar equivocado. Mira, hacemos una cosa ahora. Si quieres que te dé una mano, primero tengo que averiguar unas cosas. Entonces ahora, cuando yo diga tres, tú saltas de Angie, me vas a hablar a través del puente Mariana. Uno, dos y tres. Desconecta, Angie. Katrina, ¿me oyes? ¿Qué tal te encuentras en el cuerpo de Mariana? Venga, Katrina. Te dejo allí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas sin cuerpo?
físico. Déjame un segundo con Mariana. Mariana, ¿me Sí. oyes? ¿Te llegan palabras, voces en la cabeza? Sí. ¿Y por qué no las repites? Mira, cuando yo hago unas preguntas, a ti te llega una respuesta en la mente, por cuanto absurda sea, me da igual, tú me la repites, ¿ok? Bien. Yo no me entero. Bien. Déjame con Katrina. Katrina, ¿me oyes? Katrina. Sí. Katrina. Oh, Katrina, ¿dónde estás? ¿Es un lugar pequeño o grande? Grande. Y hay ¿otras presencias o estás sola? Hay muchos. Hay muchos. ¿Cuántos sois? Muchos. Ocho. Ocho. Bueno, ocho no son muchos, pero bueno, este es relativo. Vale, ¿y los conoces? No los conozco. No los conoces. ¿Tú no hablas con ellos? Solo escucho, no veo. Vale. ¿Y quién es que habla de más de esos ocho? Ocho. Hay voces de mujeres y de hombres. Déjame, ¿cuántas hay de hombre? De hombre hay varios. Pregúntale a estas voces de hombre quién es el padre. ¿Quién te contesta? Catrina, déjame con esta voz masculina. Es el hijo. Hola. ¿Y tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo Un nombre. te llamas? ¿Cómo te llamas? Máximo. Maxi, Max, Máximo. Maxim, Maxim, ¿dónde está el padre de Mariana? En el huerto. ¿Dónde? En el huerto. Envuelto. Envuelto. Bueno, déjame con él. Quiero hablar con él. Hola. Hola. Quiero hablar con esa persona que le dijo a Mariana que es su padre. ¿Eres tú? Sí. ¿Y por qué le has dicho que eres su padre? Porque quiero vivir. Pero si tú no eres su padre, ¿por qué le mientes? ¿Dónde está su padre? Aquí. ¿Quién es su padre? Máximo. ¿Quién es el padre de Mariana? Maxi. Y entonces, ¿por qué tú has dicho que eres su padre? ¿Qué quiero vivir? Vale, ¿quieres vivir? ¿Quieres vivir en el cuerpo de Mariana? Con una abuela. ¿No quieres vivir en un cuerpo
de hombre y joven. No. ¿Qué cuerpo quieres? ¿Uno femenino? Hay varios aquí, no sé. ¿O te da igual? Hay muchos, no los veo. Vale, ahora quiero hablar con otro que está ahí contigo. Uno acaso. Pásame con él o ella. Hola. ¿Tú quién eres? Un mentiroso. ¿Y cómo te llamas, mentiroso? No sé. Dime un nombre, invéntatelo, eres un mentiroso. No sé, he venido a jugar. Bueno, entonces juguemos. ¿Cómo quieres jugar? No sé ahora. Bueno, te lo digo yo cómo vamos a jugar. Vamos a jugar a los portales dimensionales. ¿Sabes cómo se juega? No. Vale. Primero, bueno, vamos a llamar a otro más para jugar, porque en dos es un poquito aburrido. Ahora cuento de 1 a 3 y a 3, otro que está ahí con vosotros u otra, me va a hablar a través de Angie. 1, 2, 3. Hola, ¿y tú quién eres? Sofía, Sophie. ¿Qué tal, Sophie? ¿Cómo estás? triste. Triste, vale. ¿Y tú cómo te llamas, mentiroso? ¿Qué me has dicho que no me acuerdo? Bueno, te voy a llamar mentiroso, ¿vale? Mentiroso, ¿me oyes? Mentiroso, pero contesta rápido, si no, no juego, ¿eh? Dime. Vale. Dime una cosa, aquí conmigo también está jugando Sofía, pero quiero que me digas tú primero cómo es Sofía. Obsérvala. Descríbemela. Venga, mentiroso, ¿cómo está vestida? De negro. Vale. ¿Y es alta o baja? Es una gorda. Es gorda. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos demuestra? Mucho año y ella dice que no se recuerda. ¿Pero tú la ves como joven o como vieja? Como una anciana. Una anciana. Muy bien. Sofía, ¿tú cómo ves a mentiroso? Feo. Feo significa, bueno, ok, feo, pero joven o viejo. Joven. Un joven No, feo, ¿no? no tiene brazo. Mentiroso, ¿dónde están tus brazos? No sé. Sé que no tengo solo ropa. ¿Por qué no tienes los brazos? No sé, se ¿Quién me lo cortó te ha cortado los brazos? la anciana. Vale. Mira, ¿tú de qué país eres? De Rumanía. De Rumanía. Vale. ¿Y tú, Sofía? No, no lo sé. Ok, vamos a hacer un juego, ¿de acuerdo? Sofía, dime cuántos sois allí. Cientos. Bueno. Y tú, mentiroso, dime cuántos sois. Mucho, ocho. 8. Vale, hacemos una cosa. Ahora
Os enseño algo. Miradme. Sofía, ¿cómo me ves? Vivo. Sí, pero ¿cómo? ¿Con qué forma? Hombre, grande y fuerte. Vale. ¿Y tú cómo me ves, mentiroso? Hombre. Pero ¿cómo? ¿Viejo, joven, alto, bajo? ¿Cómo me ves? Joven. Bueno, miradme. Mirad qué hago con mi mano, con mi pul, con mi dedo. Mentiroso, dile a Mariana que cierre los ojos, porque tienes que ver con el ojo de la mente, no con los ojos físicos. ¿Entendido, mentiroso? ¿Entendido? Ok, mirad mi dedo. Ahora voy a dibujar un círculo. Cuando yo dibujo este círculo, se va a crear una puerta redonda, circular. Muy bien. Ahí he diseñado, he dibujado mi puerta, mi portal. Ahora lo voy a abrir. Y la frecuencia con la que he creado ese portal es una frecuencia alta. Quiere decir que es más luminosa, que es más suave, que es más blanda, más sutil, más ligera. Quiero que me digáis qué es lo que veis más allá del portal. Lo voy a abrir. Uno, dos, abierto. El portal está abierto. Mentiroso. ¿Qué ves tras el portal? Un punto. ¿Y tú, Sofía, qué ves? ¿Y a mi mamá? Hacemos una cosa. Mentiroso, pasa del otro lado, pasa por el portal. Mentiroso, estás del otro lado del portal. ¿Cómo te sientes? Vacío. ¿Mejor o peor de antes? Vacío. Pero es mejor, ¿te gusta o te gustaba más antes? Vacío. ¿Quieres volver a donde estabas antes? Sí, Vale, me vuelve. gustaba. Vale, vuelve, vuelve. Muy bien. Sofía, pasa tú. Ok, ¿cómo te encuentras ahí? Feliz. ¿Lo ves mentiroso? Ella está feliz. ¿Y por qué estás tan feliz? Porque está mi mamá en mi casa. Vale, déjame con Angie un segundo. Angie, desconecta. Angie, míralo tú rápidamente. Dime si es su madre o si es un impostor. Es lo que ella proyecta como necesidad, y sí veo que es su madre, es su casa. Vale. Bueno, puede ser que la haya llamado porque su voluntad era llamarla y ha venido. Pero busca el código genético, dime si hay una correspondencia madre-hija, por ejemplo. Sí, sí, Vale. sí, sí la hay. Vale. Mentiroso. Sí. Mentiroso. Déjame con Mariana. Mariana, desconecta. Mariana. ¿Me oyes? Sí. Bien. Mariana, ¿has visto Mentiroso y Sofía? Dime, No. ¿dónde está Sofía? ¿Dónde la ves? Está la silla. ¿Está vacía?
Está la CIA. La silla. ¿Dónde A está? unas. Ah, en una silla. Vale. Sí. Pero está del otro lado del portal. Está aquí. ¿Dónde aquí? Aquí. Mariana, ¿me oyes? Sí. Desconecta. Desconecta. Desconecta total. Desaparece todo. Desaparece Sofía. Desaparece mentiroso. Desaparecen todos. Desaparecidos. Mariana, ¿me oyes? Sí. Perfecto. ¿Qué tal? Bien. Ok, ¿cómo te sentías cuando canalizabas? Veía puntos negros. Bien. Pero ¿cómo te sentías? ¿Diferente, pesada, ligera? ¿Cómo? Ligera. ¿Frío, calor? Bien. Vale. Bueno, Angie, ¿estás? Sí. Vale, hacemos una cosa. Ahora quiero que me dejes con la parte subliminal de Mariana. Mariana subliminal. No quiero hablar con nadie. Tampoco conmigo. No. Entonces, ¿por qué me llamaste? Yo no te llamé. Vale, yo estoy hablando contigo, ahora a través de Angie, pero antes estaba intentando hablar a través de tu cuerpo físico. ¿Por qué no me contestas? Porque te dije que no quiero hablar con nadie. ¿Y por qué no quieres? Ok, no quieres hablar con nadie, vale, perfecto. ¿Quieres que esté siempre con esa presencia a tu alrededor? No. Y es por eso que me llamaste, para encontrar la solución a que se vayan, a que desaparezcan. Es que no me caes bien. Vale, entonces me voy, no pasa nada. Me cae bien ella, tú no. Vale, pero yo trabajo con ella, o sea, sin ella yo no puedo hablar contigo y si ella te está canalizando, tampoco puede conducir la sesión. Porque yo no te caigo bien. No me gusta con tu mirada. ¿Cómo es mi mirada? Es que no lo sé, dímelo tú. No lo sé. Pues si no lo sabes, te estoy mirando mal. Sí. No, no te estoy mirando mal. El que está detrás tuyo, sí. ¿Y quién está detrás de mí? Un muerto. Pues entonces es él, que no te cae bien, no yo. Quiere estar conmigo porque tú estás aquí, yo no quiero. Claro, tú no quieres y no vas a estar con él si no quieres. Pero ese es el problema, no yo. Bueno, aparte este, dile que se vaya. Mira, ya se ha ido. ¿Y ahora te caigo bien o mal? Ahora sí puedo verte mejor. ¿Y cómo me ves? Dímelo. Agradable. Muy bien, pues entonces podemos seguir. Sí. Vale. Dime una cosa, Mariana subliminal. Observa de qué parte de tu cuerpo entran todas esas presencias. Aquí, 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 todo esto. El pecho. Sí, y estómago y espalda y garganta. Vale, ¿y por dónde salen? ¿Del mismo agujero o por otro lado? Sí, por atrás. O sea, ¿entran por delante y salen por atrás? Sí. ¿No entran por detrás y salen por delante? No, no. Pregúntale a uno de ellos por qué no entran por detrás. Dicen que quedarían atrapados. Bueno, vamos a probarlo. Cuando alguien está por entrar, tú te das la vuelta y haces que entre por detrás. ¿Vale? Venga, uno, dos, ¡ahora!
¿Qué ha pasado? Dime. No, aquí lo siento aquí. Ya. Déjame con él. Déjame con él o ella. Hola. Hola. ¿Tú quién eres? Estoy. ¿Quién eres? ¿Dónde estabas antes de estar aquí? Afuera. ¿Y qué hacías afuera? Perdido. ¿Y ahora dónde estás? ¿Te gusta? ¿Ella? ¿Y te gusta estar allí? ¿Y por qué no te vas? ¿Cómo que no puedes? Sí que puedes. Mira, mira, date la vuelta. Date la vuelta. Cuando diga tres, estás fuera. Uno, dos, tres. Fuera, estás fuera. ¿Lo ves? Ya está. Bueno, sigue vagando, no te preocupes. Miedo. Sigue vagando, no te preocupes. Déjame con Mariana Subliminal. Mariana Subliminal. Déjame un segundo con Angie. Angie. Dime qué ha pasado, por qué por detrás se ha bloqueado el desencarnado. Sabes que yo veo como una densidad en delante y otra diferente atrás. Como si los que llegan por delante es diferente a la que salen, no es del mismo lugar. Vale, hacemos una cosa. Vamos al momento. No. Vamos a la causa esotérica de esta, vamos a llamarlas dos puertas de Mariana. Vamos a la causa, donde se originaron, vamos a descubrir por qué, cómo y cuándo. Uno, dos, tres. ¿Dónde estás, Angie? Veo a Mariana energética como a punto de entrar a un lugar, es un espacio, como si fuera a encarnar, como si fuera a nacer. Están haciendo, ¿no? Pero no está todavía en su cuerpo, es Vale. como que está pasando. Pero quiero decir, ¿es la vida de Mariana u otra? Es la vida de Mariana. Ok, entonces se está preparando para encarnar o Sí. reencarnar, ¿no? Vale, continúa. Sí. Veo una especie de plasma o algo que se mueve. Es así como lo que está, como el mercurio, como el mercurio. Y se interpone entre lo que ella está haciendo, como si la dividiera en dos, Calo. Como si la partiera en dos. ¿Y qué es este mercurio? Analízalo. Dime si tiene un código genético o dime de quién es. Me aparece la palabra padre, así como ella lo decía, como padre. ¿Pero tiene un código genético? No lo reconozco. Déjame con padre. Padre. Sí. Dame tu nombre, ¿quién eres? Ah, sí. Maxim, ¿de dónde vienes? De la oscuridad. Y antes de estar en la oscuridad, ¿dónde estabas? Estaba jugando aquí, paseándome. Vale. Angie desconecta. Angie desconecta. Vale, mientras está canalizado por Mariana, vete viajando en el tiempo y observa cómo llega allí ese mercurio, ese plasma, ese Maxim. ¿Qué ves, Angie? La mamá de Mariana. Pero la física. Sí. Vale, continúa. Como si estuviera creando un puente para que ella llegara físicamente. Y esto emerge de su interior. ¿Y eso qué? Perdón, repite. Emerge, sale de su Ajá. interior. ¿Y? Sale. Es ¿Y? como si se interpusiera entre el paso que tiene que dar Mariana para fisicalizarse. O sea, la madre de Mariana quiere tener una hija o un hijo, ¿no? Está lista, sí. Vale, está lista. Entonces, quiere de alguna manera un hijo, tiene esta voluntad Energéticamente, sí, y está se lista. crea esta energía, ¿no? Sale de sus huesos etéricos y se interpone. Vale, pero ¿estaba ya ahí o ha llegado? Estaba ya Vale, dentro. entonces vamos atrás en el tiempo y vamos al momento donde entra esta energía en la madre de Mariana.
¿Qué ves? Veo a la madre de la madre de Mariana y a la madre de la madre de la madre, como si esto estuviera dentro de ellas todo el tiempo. Y cada vez que ellas quieren procrear, esta energía sale de los huesos. Observa también la abuela, ¿cómo se llama? Sí, es como si saliera y se interpone entre ese paso que debe dar esa energía, ese que va a ser O bebé. sea, esta energía pasa de una madre a otra. Sí, se riega, no sale, se extiende entre Vale. una y otra. Y observa cuándo fue que esta energía entró por primera vez en un cuerpo humano, en esa cadena. Veo una mujer de piel oscura en una. Es como haciendo un ritual, como, pero es solo esta mujer, solo esta mujer. Desconecta. No, no, espera. Maxim, déjame con esta mujer negra. Hola, mujer negra. Veo. Hola. ¿Cómo te llamas, mujer negra? Anciana. ¿Eres anciana? Sí. Entonces no puedes tener hijos, ¿no? No. ¿Pero los tienes? No. ¿Los quieres? Sí. ¿Cuántos años tienes? 800 800. y Vale. algo. Vale. ¿Y qué estás haciendo? No sé, quería hijos Vale. de esta. Te digo yo cuándo tienes que ir a mirar. Vete al momento cuando esa energía masculina se acerca a ti para que seas fértil. ¿Dónde estás? Un espacio. En espacio. ¿Te dice algo el nombre Maxim? No me recuerdo de él más. ¿Sabes quién es? Era la esposa de la chica. Vale, déjame. Era esposo de la madre de la chica. Déjame con Mariana. Desconecta, Mariana. Mariana. ¿Sí? Desconecta. Angie, observa cómo entra esta energía por primera vez en esta cadena humana. Veo el ritual que te digo y ahora estoy viendo un hombre atado, como en este lugar donde está esta mujer, y es torturado, pero lentamente pasan los días, y luego ella tiene sexo con esta persona y muere. La energía esta que te digo, que es como mercurio, entra en ella. Ok, espera un segundo. ¿Cómo puede una persona, un hombre, un macho, torturado, poder tener relaciones sexuales? Ella estimula su cuerpo y le hace tomar cosas, bebidas extrañas en el ritual. Ok. ¿El hombre cuando tiene relaciones sexuales está en sus plenas facultades o lo ves? Está ido, como está presente, pero no puede controlar los impulsos que siente. Ok, entonces durante este ritual, ¿el hombre fecunda a la mujer? Sí, la energía entra a través de esto. Vale, entra a través del esperma físico, ¿no? Sí, Vale, sí. pero ahora, una vez que ha fecundado a la mujer, ¿qué pasa con el hombre? Muere. ¿Y cómo muere? Es como si ya no soportara la intensidad de lo que está viviendo. Pero digo, ¿muere de forma natural? Es como si su corazón se detuviera. Vale, ¿por qué se detiene su corazón? Los líquidos que ha tomado, generan en él como choques, Ok. choques dentro de su cuerpo. Entonces, todo esto que le dieron a tomar ha sido para
excitarlo sexualmente y a matarlo al final. Sí, pero veo muchas heridas, cortes en su cuerpo, sangre, mucha sangre. Ok, pues nada, y dime si durante esta relación sexual hay un ritual esotérico. La veo a ella danzando con la energía y se adhiere a su piel energética, como si se entrara en ella antes de entrar físicamente. Pero ¿cuánta gente hay en este ritual? ¿Quién está Solo con...? ella. ¿Ah, sí? Sí. Déjame con ella. Déjame, estoy orgulloso, déjame con ella. Hola. ¿Cómo te llamas? Suculi. Sukuli. ¿Qué te pasa, Sukuli? ¿Por qué respiras así? ¿Has tomado algo? Sí. ¿Qué has tomado? Sangre, carnero. ¿Y la sangre te excita así? Está fluyendo dentro de mí, Pero, está preparando mi cuerpo. ¿quién te ha dado eso de tomar? Mi Dios, Tu Dios. mi dueño, mi señor. Pero, ¿quién te ha preparado esta bebida? Yo, con mis manos. Vale, pero ¿tú cómo sabías cómo se hacía? En mi mente llegó su voz, su instrucción, su deseo. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo está hecha esta bebida? El carnero está volteado y tengo que abrirlo para drenar su sangre. Sukuli. Sukuli. ¿Quién te ha atado ese hombre allí? ¿Cómo has podido tú secuestrar a un hombre y atarlo? Está enamorado de mí. Ah. ¿Hace Lleva cuánto? meses y meses ¿Cómo has y hecho para que se meses enamorara de ti? hablando, bailando, cantando. ¿Y luego le diste a beber? Luego lo invité a este lugar. Estuvo bebiendo conmigo. Y ya no más. Ya no me sirve. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no responde con su cuerpo? Su cuerpo solo es un vehículo para Vale, pero que mi señor entre. él no reacciona. No, está adormecido. Vale, ¿y su sexo está erecto? Está erecto. Ah, ok. Está activo. Ok, ¿y ahora qué haces? Lo introduzco en mí. Y lo siento. Lo siento. Dentro de mí. Ah, ¿Él quién? es él, mi señor. Ah, ¿Lo ves? es tus ojos. Déjame con él, déjame con él. ¿Quién eres? Dios, Hola, Dios. tu señor. Dios, has entrado en una mujer. Estoy dentro. ¿Por qué quieres entrar en un cuerpo físico? Engendrar a mis hijos. ¿Por qué quieres entrar en un cuerpo físico? Porque la humanidad me encanta. ¿Por qué te encanta? Porque su cuerpo es perfecto y su poder es infinito. ¿Y cuando muere Sukuli, qué haces? Sukuli tendrá 12 hijos de mi sangre y morirá porque ya no sirve. Claro, y si muere ella, mueres tú, porque estás en su cuerpo. No, estoy ¿No? en sus hijos. Mis O sea, ¿qué pasas a sus hijos? reinaré y me trasladaré por el tiempo Espera, espera, terrestre. espera. ¿Tú pasas también a sus hijos a través de ella? Yo paso a sus hijos, estoy en ellos y no moriré, Y en... no como ustedes. Vale. ¿Y en cuántos seres humanos quieres estar? Muchos, millones, cientos, historia, años, historia humana, por siempre, siempre. Bueno, si quieres, puedes entrar en mí también. No, ¿Por qué no? no eres parte de mi linaje, no eres puro, no tienes mi sangre, Quiero saber cómo son pero los sin linajes embargo, puros. ¿Cómo son los linajes puros? provenientes de mí, nada más. Ya, pero su culino proviene de ti. No es pura. Ella se unió conmigo y sacrificó su vida para dar paso a mis hijos. Mira, estoy con Mariana.
¿Te acuerdas de ella? Mariana. ¿Quién es Mariana? Hija mía. Una hija tuya. ¿Cuántas hijas tienes? ¿En cuántos cuerpos estás ahora? Millones. ¿Y qué haces en todos estos cuerpos? Continuar la eternidad de la vida. No te aburres, ¿qué haces? Oh. Es que no entiendo qué haces. Consumo sus vivencias, emociones, experiencias, me dan vida. Ay, qué aburrimiento. Yo vivo a Es un través de ellas. aburrimiento. ¿Y dónde estabas antes de entrar en En su la culo? nada. En la Ahora nada, vamos atrás en el infinito. tiempo y vamos atrás a No, antes que tú entres en no, su culi. no. Ya estás ahí fuera de su culi. Dime dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ¿y cómo has llegado allí? ¿Qué? Me contienen, Atrás, vete atrás, vete atrás en el tiempo, más atrás. oh. Vete al momento en el que estás entrando en esta oscuridad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mujeres, ¿Eres una mujer? mujeres a mi alrededor, ¿Y tú quién eres? maldad, ¿Eres maldad, maldad? ¿Tienes un cuerpo? no, no, Déjame con Angie. Angie, desconecta. Desconecta, Angie. 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 Desconecta, Angie. Desconecta. Angie. sí, ¿Qué tal? bien. Vale, observa qué está pasando. ¿Qué es este lugar oscuro y dónde está esta presencia con estas mujeres? ¿Qué estás viendo? Acá lo veo muchísimas mujeres como si fuera un lugar solo de mujeres. Veo una mujer que está llorando, gritando y están como intentando purificarla. Y eso que dice maldad está dentro de ella. O sea, estás viendo una situación física, ¿no? Sí. ¿Qué año es? Una tribu, Una como una tribu. tribu de mujeres. Vale, y esta entidad que está dentro de esta mujer, ¿qué tipo de entidad es? Es pura energía densa de muy bajo astral. Vale. Es como si se hubiera entrado en ella, en esta que está gritando, Vale. llorando. Observa cómo ha entrado. Vete atrás en el tiempo y me cuentas cómo entra. Veo por su sangre menstrual mucho dolor, como si se partiera, como si se abriera y entrara esta energía. Vale, pero antes que entre, ¿qué tipo de energía es? Mira, repta, repta, pero no tiene forma, repta por los suelos de este lugar donde están estas mujeres. Observe el código genético. Es reptil, claro. Ah, que es un Pero reptil. muy oscuro, muy oscuro. Es un reptiloide, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo, qué especie es, qué raza es? Dime con qué forma lo ves. No tiene forma, es como una mancha negra que repta por el suelo, pero si entro a su ADN es reptil. Déjame con él. Con la serpiente, este reptil. ¡Hola! Dije, te lo pasas bien, ¿eh? Te lo pasas muy bien, veo. ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo te diviertes? Tiempo, has perdido tiempo. Bueno, pero ya llegué. ¿Te gusta entrar? Ah, no te preocupes, lo sé, yo quiero lo que quiero. ¿Te gusta entrar a los seres humanos, eh? Me encanta. Pues entonces te invito a entrar en mí. Ábrete. Aquí estoy, ven. Entra. Entra. Ay, te quiero. Ay, ahora estás encerrado en mi cuerpo. Ah, sí. Mira qué bonito, ¿eh? Asqueroso. Qué asqueroso. Ay, ¿cómo te permites? Asqueroso a mí. Ella. ¿Por qué asqueroso? Tienes hambre, ah, hambre de amor, es asqueroso. Hambre de amor. Buscas amor humano, eres asqueroso.
Pero vamos a ver, que los otros seres humanos, ¿dónde te vas a meter? Vas a sentir lo mismo. No, no. ¿Por qué no? No saben que existo, no. No. Ah, entiendo, porque No. si saben que existes, no te va a gustar. No, ¿Y no, no, por no. qué no? No, 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 no. Suelta, suelta, No, no. suelta, No, tú estás aquí conmigo. Tú vas a suelta. estar aquí Me das conmigo. asco. Mira, ahora tú no me vas a hablar a través de Engie desde mi cuerpo. Ahora cuando yo diga tres, te sincronizas conmigo y me vas a hablar siempre a través de Engie, pero desde el cuerpo de Mariana. Uno, dos, tres. Hola. ¿Te gusta Mariana, eh? Claro, mira cómo estás bien, mira cómo gozas. Mía, es mía, es mía, Mira, mira cómo mía. gozas. ¿Y por qué con ella no sientes esta asquerosidad que sentías conmigo? Porque no es fuerte. Ah, porque no es fuerte, o sea que busca la debilidad. Es mujer. O sea que quieres estar solo con mujeres. Como ella. ¿Y hombres? No. ¿Por qué hombres no? No. ¿Por qué No. no? No son fuertes. Fuertes. ¿Y qué haces con las mujeres? Las consumo y dejo que pasen a través de ellas. O sea que tú las engendras y pasas de madre a hijo. Sí. O hija, mejor Me dicho. expando. Te expandes. ¿Y si esta mujer genera un hijo, un macho? ¿Qué haces? ¿Pasas en él? Pasa a través de sus hijas. Y si no tienen Lo hijas, mato. sino que hijos, ¿qué Lo haces? mato. ¿Cómo lo Lo matas? mato. ¿Cómo lo Lo matas? mato. ¿Cómo? En su mente pongo ideas para que termine con su vida. Bueno, ponlas a mí. Esas ideas. Y mátame. No puedo. Sí que No puede, puedo mira. porque ya las tuviste. Ya estuvieron ahí las quemaste. Bueno, tú quédate ahí, ¿eh? Que hablo a través. Que hablo con Mariana. Quédate ahí. Mariana, ¿me oyes? Mariana. Sí. ¿Eres Mariana? Ah, sí. Vale, ¿qué sientes? Unos vórtices que están rodando encima de mi cabeza y dan vuelta a mi cabeza como círculo. Vale, esta entidad que pasa de madre a hija es la causa de que tú tengas algunos puertas abiertas en ti, entran, salen, bueno, solo pasa bien. Bueno, vive, vive, necesita energía, necesita todo eso. ¿Ok? ¿Pero a ti te Lo molesta? sabía de un principio, sí me molesta con cosquillos, con entran, salen y me molestan mucho las Vale, voces. entonces esto ya lo vamos a parar ya, ¿de acuerdo? Para hacer esto, tenemos que hacer un trabajo. Primero, dime si tienes miedo. Yo no tengo miedo. Ok. Entonces, dime en qué parte de tu cuerpo está esa entidad. Ahora siento unos cosquillas a la intimidad y unos vórtices como círculos a mi cabeza, Vale. encima de la cabeza Entonces, que se mueve. ahora, siempre conectado contigo, saca de tu cuerpo esta entidad y la pones delante de ti, enfrente. Saca del cuerpo. Bien. Ahora está enfrente de ti. Dime más o menos cómo la ves, con qué fisonomía. Está no ¿Lo sientes? algo que se mueve. Vale. Tú,
que no sé cómo te llamas y ni quiero saberlo por ahora. Déjame con Angie. Desconecta Angie. Bueno, observa esa entidad. Dime si la ves en el cuerpo de Ariana. Sí, la veo, es como si sale, pero se mantiene dentro igual al tiempo, Vale. solo es Mariana, distinto. ¿tú tienes hijas? No. ¿Hijos? No. ¿Te has quedado embarazada alguna vez? Sí, he tenido abortos. ¿Pero eran machos o hembras? ¿Niños o niñas? No sé exactamente que no. Vale, ok. ¿Y cuántos abortos has tenido? Los cuatro. Cuatro. Angie, observa esos abortos. ¿Qué ha pasado? Yo lo que veo es como si energéticamente ella se resistiera a engendrar, a tener, No quiere. pero no veo almas dentro, no veo solo recipiente. ¿Y qué ha hecho esta entidad con estos cuatro embriones, digamos? Energéticamente es como si se comiera los recipientes. Los reintegra, es como si los reintegrara. Oh, ok. Para que no canalices y luego tengo que sacarte otra vez y perdemos tiempo. Dile a esta entidad, ¿por qué quiere estar con Mariana si no va a tener hijas? No me lo dice, Calo, pero lo leo y tiene miedo, es la única. Está solo en ella en este momento. ¿Tiene miedo quién? ¿Él o ella? Él, porque si ella no engendra, no reproduce. Ok, déjame con él. Como que muere. Pues te vas a morir, lo sabes, ¿no? Mariana va a ser tu tumba. Has elegido Eso mal. crees. Eso crees. Sí, lo creo. Estás ya medio muerto. Ella es joven. Hay Sí, tiempo. hay tiempo, pero no va a tener hijas. ¿Hijos? Sí. Pues ¿Hijas? haré que la violen las veces que sea necesario. No, 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 no. No puedes. Yo no quedaré aquí. Es tu tumba, Mariana. Mi poder no llegará hasta acá. Yo no moriré. Yo no moriré después de tantos años viviendo. Escucha, vamos a hacer una No. cosa. Porque yo soy un hombre de negocio, ¿sabes? A mí me da igual. Me dan igual las creencias. Donde hay negocios, pues me muevo según el negocio. Hagamos un negocio. Mira, Mariana no te va a servir de nada porque es tu tumba. No lo niegues, es así. Acéptalo. Pero aún estás a tiempo. Porque puedes dejarla. Puedes seguir haciendo tus cosas, pero tienes que salir de ahí. Porque si no te mueres. No sé a dónde ir. Pues mejor que morir, ¿no? Bueno, decídelo. O Mariana te destruye ya, o te vas a tomar por culo. Me voy. Muy bien. Empieza a salir de su cuerpo. Así, ah, muy bien. Sal. Mariana, ¿qué sientes? Como un hormigueo que sale por encima de la cabeza. Como una energía. Okay. Venga, más rápido, sal. Venga, rápido, venga. Y te pones aquí enfrente de mí cuando salgas. Cuando hayas salido. Venga, Es fuera. difícil. Fuera. Mira. Te digo yo cómo salir. Mariana, vamos a hacer un Sí. trabajo. Vamos a hacer un trabajo porque tiene dificultad en salir. Sí, me ha dado cuenta esto de en principio. Dime una cosa. ¿Tú quieres ser madre? Sí. Vale. Es muy probable, no lo vamos a averiguar, ¿vale? Porque no hay tiempo, pero si es esto, va a funcionar lo que vamos a hacer. Él seguramente se ha enganchado a ti porque tú quieres ser madre. ¿Vale? Entonces tú lo has aceptado porque
Por alguna razón has creído que con él podría hacerlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ahora te pido de ir al momento en el que tú lo aceptas. Solo tienes que ir allí y ya está. ¿De acuerdo? Vale. Uno, dos, tres. ¿Dónde estás? Okay. Sí, pero ¿qué ves? Estoy aquí en este cuerpo. Vale, hacemos una cosa entonces. Vamos a cambiar de estrategia. Observa a este ser. ¿Con qué forma lo ves? Algo gris. Algo gris, vale. Este algo gris se ha metido en ti a través de tu deseo de ser madre. Tú puedes desear de ser madre. Lo que pasa es que no tienes que desear a él. Él no tiene nada que ver con tu maternidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que tú vas a rechazar, lo que tú vas a no querer, es él. Es esta energía gris. Le vas a quitar el permiso que le diste para estar en tu espacio. ¿De acuerdo? En el momento que tú se lo quitas, él desaparece. Lo destruyes. No puede estar más en tu espacio. Y no existe. Y no va a existir. Nunca habrá existido. ¿Estás lista? Sí. Yo cuento de 1 a 3. Cuando diga 3, tú le quitas el permiso de estar en ti. No lo aceptas más. No lo quieres más. Y no vas a sentir nada más. Vas a sentir algo que sale, que explota y que deja de existir en un momento. ¿Lista? Sí. Venga. Uno. Dos. Tres. Mariana, Sí. ¿cómo estás? Bien. ¿Qué sientes? Como algo ha regresado en mi cuerpo la energía. A ver, ¿sientes este hormigueo que me dijiste? Pero un segundo, Angie, ¿eres tú? Sí. ¿Qué ha pasado a tres? Como si se hubiera puesto en millones de partículas y sale de su espacio, de su experiencia. ¿Y lo ves? Lo veo perdiéndose así en el horizonte. Bueno, cuando no lo veas más, avísame. Bueno, entonces, me estaba diciendo, Mariana, ¿qué sentiste cuando dije tres? Como salía y volvía. ¿Volví a qué? Algo como se puso otra vez algo. Pero un segundo, ¿eh? Angie, explícamelo tú, ¿qué has visto? ¿Qué ha pasado a tres? Lo que veo es que su energía, la propia, la suya, es como si se hubiera movilizado en ella. Lo siente como extraño porque estuvo dormida, controlada. ¿Pero tú ves algo en ella? ¿Alguien? Veo su energía, no, yo no veo nada. ¿Ves este portal que veías antes, anterior y posterior? Veo como cuando uno ve los chakras, como un pequeño, algo que gira, pero es pequeñito en ella, Vale, pero acá. eso yo lo tengo también. Lo tienes como acá. Ella lo tiene acá. Dime si pasa, si entra alguien por este chakra. No, es más un regulador de energía que tiene. Vale, Pero ya no veo esto grande ni atrás ni adelante. y dime si ves desencarnados que pasan por ella. Los veo lejos, como si estuvieran en otro espacio, solo observando lo que está haciendo, Vale. pero no cerca. ¿Cómo te sientes físicamente, Mariana? Corre bien, mi energía está bien ahora. ¿Cómo? Está bien, movimientos de energía. Vale, pero ¿te sientes bien? ¿Es placentero? Sí. Ok, ¿sientes voces? ¿Oyes voces? No. Pues nada, se acabó.
Ahora tienes solo que metabolizar la sesión, no tengas prisa, deja pasar el tiempo que necesitas y ya está. Nosotros ahora vamos a volver al presente de donde te estoy hablando, vamos a salir del ambiente hipnótico. Entonces, tú también, Angie, sientes el cuerpo que despierta, se está despertando. Y sientes el cuerpo que retoma su fuerza, los músculos retoman su propia energía, su propia fuerza, y te sientes bien, fuerte, ligera, sientes una sensación de bienestar por todo el cuerpo, te sientes muy bien y eres feliz, muy feliz. Abre los ojos. ¿Qué tal, Mariana? Bien. ¿Sientes alguna diferencia entre antes de empezar la sesión y ahora? Estoy mejor. Ok, ¿quieres decir qué tipo de diferencia? ¿Qué sientes exactamente? Estoy bien Vale, ahora. estás bien, vale. Más ligera. ¿Y tú qué tal, Angie? Bien, muy bien. Ok, bueno, Mariana, ¿quieres que se publique tu sesión? Sí. Muy bien. Quédate allí, no te vayas, solo corto la grabación. Chao.